Rocío Nale, propuesta para ser la próxima secretaria de Energía, aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador será respetuoso de las organizaciones sindicales y en el caso del polémico dirigente petrolero, Carlos Romero Deschamps, dijo que será decisión de los trabajadores el mantenerlo en su puesto o no. Los trabajadores tienen que resolver cuál es la situación del señor. Los trabajadores tienen que ver que no son los mismos tiempos, que va a haber autonomía para ellos, y ojalá que ellos resuelvan lo más inmediato posible, comentó tras asegurar que el dispendio de recursos que fluyen de las empresas a los sindicatos ya no va a ser y ser cuestionada sobre el liderazgo de Deschamps. El senador Romero Deschamps ha sido una de las figuras cuestionadas del PRIismo por una vida de lujos que tanto él como sus hijos han tenido en el tiempo que ha sido líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, organización frente al cual estará hasta 2024, tras ser reelecto en diciembre pasado para un cuarto periodo. En las elecciones de 2000, cuando ganó el panista Vicente Fox la presidencia, Romero Deschamps fue acusado de desviar 1.500 millones de pesos para financiar la campaña presidencial del priista Francisco Labastida, lo que derivó en una sanción de 1.000 millones de pesos para el partido. Hay un exceso de plazas de confianza. Nale también habló sobre el recorte de plazas de confianza y dijo que en el área de comunicación social hay un exceso que será tratado desde presidencia. Sí hay un exceso de plazas de confianza. Un exceso en al menos lo que es comunicación social, se va a manejar en forma central desde presidencia, y ahí tenemos un área disponible. Hay varias. Estamos analizando el organigrama para presentarle al presidente una propuesta, comentó a las afueras de la Casa de Transición de López Obrador. Respecto a los traslados de las dependencias a los estados, afirmó que se hará en comunicación con los trabajadores. Se tiene que hacer un diálogo a los trabajadores de base y sindicalizados. Eso va a ser paulatino, el cambio de sedes, expuso Nale. Más noticias en MSN Tiempo Real. Juanito también hizo fila a trabajar con AMLO. Video de un otras clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente: Alejandra Calen. Bartlett y el neoclientelismo en CFE. El nombramiento de Manuel Bartlett en CFE y el anuncio de la condonación de la deuda al sur del país. UNOT, Tiempo Real. Existe un plan de ahorro para el Senado. Reducirán entre 40 y 42% el salario de 852 empleados de mando. UNOT, Jesús Silva Herzog. Bartlett, sin credenciales suficientes para manejar CFE, sin duda, para nuestro analista. Este nombramiento y el de Octavio Romero como director de Pemex, es un claro apoyo político de López Obrador. UNOT, un cancelar 00230 configuración desactivado HDHQS de lo Tiempo Real. Juanito también hizo fila a trabajar con AMLO. Tiempo Real. Juanito también hizo fila a trabajar con AMLO. UNOT, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente. Alejandra Calen. Bartlett y el neoclientelismo en CFE. UNOT 231 Tiempo Real. Existe un plan de ahorro para el Senado. UNOT 254 Jesús Silva Herzog. Bartlett, sin credenciales suficientes para manejar CFE. UNOT 126 Pamela Cerdeira. ¿Por qué les sorprende el nombramiento de Bartlett para la CFE? UNOT 129 Marta Anaya. La polémica de Bartlett. UNOT 237 en Tiempo Real. ¿Cómo probarán la alarma sísmica? UNOT 324 sin tanto rollo. UNOT 1846 Ana Paula Cinta. El PRI está dividido en dos. UNOT 243 Luis Rubio. UNOT 157 fotomultas cambian a radares de velocidad. UNOT 148 Pamela Cerdeira. Las terapias que curan la homosexualidad son procesos de tortura. UNOT 110 Tiempo Real. Amor y protección a los corruptos. UNOT 39 Carlos Elizondo Maya Serra. Cuatro temas todavía obstruyen la negociación del TICAN. UNOT 049 Javier Solórzano. Así se vive la crisis de los venezolanos en Colombia. UNOT 327 Alejandra Calen. AMLO y Mondragón sin talento para seguridad pública. UNOT 229 Marta Anaya. UNOT 29 siguiente.